tío. Espabila. Van a registrar el autobús. ¿Buscan a alguien? No, no. Solo es la nieve. ¿La nieve? ¿Qué nieve? No hay nieve. Hay nieve en las montañas. No te preocupes. La empresa de autocares lo pagará. Muchas sí, gracias. Pero incluso el motel serán 50 o 60. No pagan moteles. Si no llegan al destino, nos devolverán a Las Vegas. ¿Volver? No puedo volver, no. Tengo que llegar a Denver. Oh, Silvia, vamos. Por favor, no llores. No es posible que estuviera planeado. Te dije que no creía tener oportunidad de ganar. Pero Scooter falló en el Miller Flip y yo clavé mi 540. Hay que esperar a la entrega de premios. Mi amiga va a casarse. ¡Oh! ¿Eres la dama de honor? Sí, soy dama de honor. ¡Oh, qué emocionante! Lo de la correa de distribución es cierto. Y lo de la ventisca. Si no me crees, pon el canal del tiempo. La 15 está cerrada. Han cerrado la 87 para todos menos para los todoterreno. No, escucha, no me haces caso. Sí, yo tengo un todoterreno y voy para allá. Llegaré a Denver a las... No, eso no es verdad, mi vida. Sí, el concesionario podría haberme arreglado el coche, pero habrían tardado más. He pagado $200 de mi propio bolsillo. No, oye, escúchame, Silvia. ¿Me trae la cuenta? Escuchen, señores. Sé que no lo parece, pero en los puertos de montaña la cosa está muy mal. Y va a empeorar. Tengo que llevarles de vuelta a Las Vegas. Lo siento, es un fastidio. No tengo elección. Así que coman, beban, charlen un rato. Nos vamos en 15 minutos. Bueno, ya está. Pondremos al mal tiempo buena cara. Discúlpeme. ¿Verdad? He oído tu conversación. Sí, tú y todos. Llevo 2 horas sin cobertura y justo rodeado de gente. ¿Vas a Denver, no? Yo tengo que ir a Denver. ¿No vas en autocar? Sí, pero el autocar se vuelve. Mira, te he escuchado decir que has pagado $200. Solo tengo 180, pero son tuyos si me llevas a Denver. ¿Solo tienes $180? Sí, es todo lo que llevo encima. No, pero supongo ya supongo que debe ser muy importante para ti. Lo es. No aceptaré tu dinero, pero... ¿compartimos la gasolina? ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! Soy Lisa. Brad, ve por tus cosas del autocar. Voy a... por el coche. Bien, gracias. ¿Estás segura? Ni siquiera le conoces, ¿verdad? Parece un chico agradable. ¿Esa es? ¿Es esta? Sí, la bolsa azul, sí. Aquí tienes. Gracias. Toma. Espero que sepas lo que haces. Que Dios te bendiga. Gracias. Pásalo bien en la boda. Serás una dama de honor preciosa. Conduce con cuidado. ¿Viene, señora? Sí, sí. Oiga, quédese con el número de esa matrícula. Sí, claro, a ver. 734622. Tiene matrícula de Colorado. Bien. Hagamos el gran anuncio en Navidad. Dentro de una semana. Sí, pero su estúpida fiesta de Navidad es mañana. Hop, súbela. Los retrasos de 4 a 6 horas en el aeropuerto de Denver añaden tensión a una situación ya de por sí difícil. Volveremos con más datos sobre esta grave alerta meteorológica. ¿Por qué no hablan de las carreteras? ¿La amas? ¿Eh? A Silvia. ¿La amas y ella te ama a ti? Sí. Entonces no te preocupes. Seguro que estaba intranquila. Su madre estaría comiéndole la cabeza por el retraso. Sí, bueno, tú no conoces a Silvia.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo siento mucho. ¿Estás llorando? No, no, estoy bien. Solo es que me he asustado. Ah, nada. ¿Por qué no me sorprende? Vale. Voy a quitarme el cinturón. Intentaré no caerme sobre ti. ¿Preparada? No te preocupes, vamos. Vale. Perdona. Tranquilo, tranquila. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás embarazada? Pues claro, ¿creías que estaba gorda? No, pensé que tu parca es... Olvídalo, me estoy metiendo donde no debo. Bueno, se supone que debemos quedarnos en el coche, pero... Esto es ridículo. He visto un cartel. No hemos avanzado mucho desde entonces. Por si tenemos que romper algo. ¿Conseguido? ¿Conseguido? ¿El qué? No veo nada. Rosemary, no estoy seguro de lo que es, pero es algo. Y algo es mejor que nada. ¿Dónde crees que está? Creo que en esa colina. ¿Por qué no? ¡Calla! No iba a decir nada. No hables. Sí, sí. ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! Mierda. No pasa nada. Mierda. Está claro que no es nuestra noche de suerte. Sigamos adelante. Tengo un mal presentimiento. Pues no tenemos muchas opciones para no morirnos de frío. Hemos tenido un accidente, por favor, ayuda. Tendrías que haber pensado en eso antes de salir con el coche y molestar a la gente. Intenta tú hablar con ella, voy a... Tírala. Sal de esta propiedad y llévate a esa gorda contigo. No estoy gorda, estoy embarazada. Dile la verdad. Hay que dejarles entrar. Ni se te ocurra. Embarazada o no, todas las chicas capaces de montarse en una moto de nieve pueden volver solas a casa. ¿Me habéis oído? Y no me importa si está lejos no o no. No íbamos en moto. Hemos tenido un accidente de coche. Vamos, Dios. Y tenemos que dejarles entrar, mujer. ¿No ves que se están congelando? Aquí hace un frío de mil demonios. ¿Cómo que tenemos? Tú trabajas para mí. Deshazte de ellos. No hagáis caso de lo que dice. No va a disparar. Vamos, vamos. Ya vale. Estás despedida. La próxima vez que me despidas, me voy a ir para no volver y conseguiré un trabajo decente. Vamos, entrad. Vamos, por el amor de Dios. ¿Puedo usar su teléfono? Mi móvil está fuera de servicio. Llevamos 2 días sin línea. Siempre pasa con estas malditas tormentas. Que duerman en tu habitación, ya que son tus invitados. Tú hazte un catre en el almacén. El cartel dice que esto es un refugio. Un refugio que está cerrado, cerrado con llave. Si creéis que puedo mantener 100 habitaciones abiertas por si llegan estúpidos como vosotros... Josie. ¿Qué pasa? ¿Estoy sangrando o algo? No. Josie, ¿estás bien? Estoy bien. ¿No lo ves? No solo está embarazada. Está de 8 meses, al menos. ¿No ves que está mojada? Está empapada. Llévatela a tu habitación. Al menos las sábanas están limpias. Y coge mi camisón, la bata y las zapatillas y dáselas. Que se quite la ropa mojada y que el chico me la traiga aquí. Me llamo Brad y... ella es Lisa. El chico puede ponerse una toalla hasta que se le seque la ropa, a no ser que quieras prestarle tú algo. La chica debe meterse en la cama. Tendré preparado algo caliente en 15 minutos. No te quedes ahí parado. ¡Muévete! Bien, aquí es. Está muy limpio, como os ha dicho. A veces tardo una semana en encontrar algo cuando le da por limpiar y poner orden.
No pretendemos quitarle a usted la cama. Sí, ¿no hay un catre en el almacén? Ah, en realidad no hay mucho sitio en este ala del refugio. Y la verdad, no me importa dormir en un catre. He dormido en sitios peores. El baño está en el otro lado. Me voy. No entiendo. ¿Cómo? Casi se me olvida. Oh. ¿Queréis? No, gracias. Estoy embarazada. Os dejo. Vaya. Bienvenido a un mundo extraño. ¡Qué raro! Trabaja para ella, pero ella le limpia. ¿Cómo es eso? ¿Se lo harán juntos? No lo creo. ¿Entonces de qué van? Se estarán preguntando lo mismo de nosotros. No creo. Seguro que dan por hecho que somos... Sí. Bueno... Perdóname por eso. No podría soportar que me preguntaran quién es el padre, dónde está. Yo tampoco creo que haya que dar explicaciones. Déjala en el suelo. Ahora me encargo. Tienes. Y aquí tienes tú. Gracias. ¿Necesitas algo más? No, señora. Qué bueno. Es estofado de cordero. Pues está increíble. Pues dile a tu mujer que coma. No es mi mujer, ni siquiera somos... No, Ana, tienes que contarme toda la historia. ¿Has visto eso? Ni siquiera me ha mirado y él no paraba de mirar. Es tan raro. Sí. Esto está muy bueno. Tienes que probarlo. Vale. Es el mejor estofado que he probado. Eso no es nada. Últimamente solo hace platos corrientes. ¿Corrientes? Buenísimo. No me malinterpretes. Están buenos. Pero ¿cuándo? Nunca habéis oído hablar del refugio Rosmond, ¿verdad? No. La verdad es que no me suena. Tiene sentido. Llevamos cerrados casi 18 años. ¿Cuántos tendrías tú? Yo tendría 7. Yo 49. De eso hace ya mucho, mucho tiempo. Vale. ¿El refugio era famoso? Muy famoso. Venían presidentes. Bueno, no cuando estaban en activo, pero Jimmy Carter y su familia vinieron tras su mandato y los Clinton vinieron cuando era gobernador de Arkansas. ¿Qué se hacía aquí? Caza, pesca, caballos de competición, patinaje sobre hielo, trineos en invierno, golf y tenis en verano. ¿He mencionado al rey de España? No. Menudo pescador. 1.500 hectáreas. Con todas las actividades al aire libre que puedas imaginar. ¿Y sabes cuál era la mayor atracción? ¿Esquí y snowboard? No. La comida. La cocina de Yoshi. Hasta llegó a escribir un tiempo en la revista Gourmet, ¿sabes? Era la razón de que la gente volviera. Y de que Yoshi hiciera de cada noche una gran fiesta. No se ofenda, pero parece que ahora es... Ya lo sé. Lo sé. Hoy parece una solterona amargada. Y esa solterona amargada está viendo a un charlatán borrachín y a un chico lo bastante estúpido como para conducir con una embarazada en medio de una tormenta y meterla en una zanja. ¿Habéis comido? Sí, gracias. Estaba delicioso. Quiero que os vayáis a primera hora de la mañana. Eso es lo que pretendemos. No, no va a ser tan fácil. Habrá hasta 3 metros de nieve acumulada en algunos lugares. Ya hemos quitado la nieve de nuestro camino antes. No con tanta nieve, Yoshi. Y no puedes quitarla de la autopista. La última vez que nevó así tardaron 8 días en despejarla. ¿8 días? ¿Quieres que se queden para contarles chismorreos y cotilleos? Quiero que se vayan mañana. No pasa nada, entra. Sigo despierta.
Si pudiera dormir en esta casa con esos dos. Él no es tan malo. Ella está loca. Da miedo. Sí. Es curioso. Cocina muy bien, nos lava la ropa, pero parece que quiere estrangularnos. ¿Qué le pasará? Oye, yo dormiré en el suelo. No, tranquilo. Hay mucho espacio. Al menos creerán que somos novios. No he podido aclararlo. Bueno. ¿Te parece que apague la luz? Sí, claro. Como un compañero de piso. Sí, como en el campamento de verano, ¿no te parece? ¿Puedes creerte que te he conocido el mismo día en que hablabas con Silvia? Silvia, oh Dios, se volvería loca si te viera conmigo. Pero sí, no parece que sea el mismo día. Para nada. Bueno, venga. Buenas noches. Buenas noches. Quédate en tu lado. Desaparecida. ¿Han visto a Lisa? Has levantado muy pronto. Sí. ¿Una taza de café? Claro, ¿por qué no? ¿Solo? Sí. Venía a ver si podía echar una mano. En realidad, sí. ¿Te apetece hacer algo de ejercicio antes de desayunar? Vaya. ¿Algo para despertarte? No, gracias. ¡Qué locura! ¿Tengo que conducirlo? ¿Sabes hacerlo? ¿Puedo aprender? Bueno. Si quieres que te entre apetito antes del desayuno, lleva este banderín a la verja principal. Así los quitanieves sabrán que tienen que quitar la nieve de la carretera. Y por Dios, no te olvides de quitar la cadena. ¿Y si no pasan en 8 días? O antes, nunca se sabe. Y sería mucho más sencillo si despejaran nuestro camino en vez de tener que usar nosotros este armatoste. Thank you.
chica? Lisa. 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 ¿Dónde están? Bueno, he mandado a Brad a la verja con el banderín para los quitanieves. ¿Y dónde está la chica? ¡Lisa! Oye, tú vas más rápido, ve tras ella. No hay nada. ¿Quieres suicidarte? No se puede. Lloraste porque pensabas que habías muerto en el accidente. Me hubiera aliviado morir en el accidente. Lloraba porque estaba viva. Chicos, soy viejo y tengo frío. ¿Podemos volver ya al refugio, por favor? Vamos. Sí. Vamos. Tranquila. Venga. Descansar. Todo saldrá bien. Ahora tiene fiebre. ¿Qué demonios le has hecho a esa chica? Nada. La conocí ayer. ¿Cómo? ¿No la conocías? De nada. Me pidió que la llevara y lo hice. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me dio la oportunidad. ¿Habéis dormido en la misma cama? No pretendo ligármela, si es lo que cree. Oh. ¿Cómo cuánto le queda a ese generador? Josephine, el generador lleva funcionando desde que se fue la luz. Me refiero al generador grande. ¿El grande? No mucho, media hora. Bien. Enciende la calefacción y la chimenea en la habitación 33. La instalaremos allí. Estará cómoda. Tú quédate con la 24. Ey, esa porquería que bebes te está destrozando el cerebro. ¿Quieres que te lo repita? Pues no. Échame una mano. ¡Qué pasada! Te lo dije. Es gigantesco. Te lo dije. Ya hay calefacción. Y el sitio parecerá diferente cuando encienda la chimenea. Mm.
Deja de hacer eso. Lo principal es que el tractor funcione. Brad. ¿Quieres jugar con el tractor? Es preciosa. Métete en la cama. Gracias. No pretendía darle tantos problemas. No es problema, de verdad. Tú descansa y recupera fuerzas. ¿Por qué no me mira? Te estoy mirando. ¿A qué te refieres? A nada. Abe me dijo lo que dijiste ahí abajo. Créeme, entiendo muy bien lo que es querer morir. Pero no puedes pensar solo en ti, ¿sabes? Lo sé. El bebé. Sí, y tus padres se quedarían destrozados. No quieren volver a saber de mí. Entiendo. ¿Y el padre del bebé? Oh, se quedaría destrozado. ¿Por qué lo dices? Podrían encargar películas, videojuegos, música, incluso navegar por internet, todo con wifi. Todo buen hotel tiene un sistema así hoy en día. Eso parece muy caro. Estas empresas te proporcionan el hardware y el software gratis y los beneficios se reparten a medias. Era el cuarto producto rentable en el Little Nell en Aspen el año pasado, ¿sabe? Pero bueno, ¿vas a hoteles tan caros? Trabajo en muchos hoteles buenos. Soy snowboarder, sin patrocinador, o sea, camarero. En invierno, estos sitios siempre buscan gente. Así que voy a los eventos de snowboard y luego trabajo una semana aquí, otra semana allí. Este sitio necesita eso. ¿Camareros? Snowboarders. Podrían diseñar un circuito completo de snow con un halfpipe. Ah, sería genial. Así que tú tenías 15 y él, ¿qué edad tenía? 25. Existe un tipo de hombre que sabe manipular fácilmente a las mujeres como tú. No me sentí manipulada. Es lo que yo quería. Estaba enamorada de él. Yo estaba más por él que él por mí, lo sé. Oh, eso me hace parecer una puta. Eso no te hace parecer una puta. Para mis padres. Son muy religiosos y dicen que se avergüenzan de mí. Eso fue cuando me echaron del internado. Y Craig me dejó. No nos vimos durante 4 años. Cuando volvimos fue como si nada hubiera cambiado. Y me quedé embarazada. Él me dijo que me amaba. Dime una cosa. ¿De quién fue la idea de dar el niño en adopción? Fue idea de los dos, supongo. Craig dijo que era mejor cuando terminara la universidad. Sabes a lo que suena eso, ¿no? A que me manipulaba. Me pareció que tenía sentido. Me habló de una pareja que podría darle al niño cosas que nosotros no podríamos. Y eso era verdad, al menos. Y empezamos a pensar en ello. ¿En qué empezasteis a pensar? Bien. Arranca. Voy. Y cuando estés listo, como te he dicho, suave. Craig se encargó de hablar con la pareja. Parece que la señora quería hablar conmigo, pero él ponía excusas como que yo estaba durmiendo o algo así. Un día se dejó el móvil en casa. Y yo contesté. Eran ellos y eran encantadores. ¿Qué te pareció raro? La mujer empezó a decirme que le darían un buen hogar al bebé. Y el marido dijo, esos 75 mil dólares son una muestra de lo que nos gastaremos en el bebé. Y yo dije, ¿qué 75 mil dólares? Y me dijo, los 75 mil para ti y tu marido. Debió de ser un gran show. Para ellos. Ellos creían que estábamos casados. No podían creer que yo no supiera absolutamente nada del dinero. ¿Qué dijo Craig de eso? No quise esperar a averiguarlo. Pero juro que hasta ayer creía que me quería. Espera. ¿Eso pasó ayer? Parece que fue hace una semana, sí. Fue ayer. No sé qué voy a hacer. Tengo una amiga en Denver, pero vive con sus padres. No sé cuánto aguantarán con una chica embarazada en su casa. Ahora no es el momento de preocuparse. La ventaja de la nieve es que no hay nada que puedas hacer, así que es mejor que te lo tomes con calma.
¿Cuándo sales de cuentas? Cuando se acerque la Navidad. No te preocupes. Los primeros suelen retrasarse. El mío se hizo de rogar durante 2 semanas. Esperemos. Sí. Primeros auxilios. Sí, puedo ayudarle. Sí, señora. Verá, tengo su nombre por la empresa de autocares. Me preguntaba si había visto a esta chica. Podría tener problemas y tengo que encontrarla. Creo que sí. Cuando la vi, pensé inmediatamente. Esa chica tiene problemas. Apunté la matrícula del coche. Espere un momento. Tenía uno así cuando yo era pequeño. Ahora parece una pieza histórica. Genial. Tengo que comprarme otro. No me imagino cuánto puede costar. $1,000. Y sería 1,000,000 de veces más rápido que este. $1,000? ¿Es una broma? Pagamos 3 veces más por este. ¿Esta es Josephine? Sí. ¿Y este usted? Sí. ¿Quiénes son? Es una larga historia. ¿Seguro que quieres oírla? Tengo que enseñarte. Vale, yo primero. Ven aquí. ¿Qué? Pon la mano aquí. Vale. ¿Qué es? Tienes que ser paciente. ¿Qué ibas a enseñarme? Primero, ya sé por qué está esto cerrado. Y por qué Josephine es tan extraña y rara. Sí. Resulta que estuvo casada y tuvo una hija de mi edad. Y la hija se casó y tuvo una hija. Vale, te sigo. Y ¡oh! ¿Lo has notado, verdad? Sí, sí. ¿Él da patadas? Sí. ¿Cómo sabes que es un niño? Porque con esa patada no puede ser una chica. ¿Las chicas no dan patadas? No, pero es que apuesto a que eso es un chico. Sigue con la historia. Hay una hija, un yerno, un bebé y una nieta. Sí, el yerno es piloto y tiene un reactor. Iba pilotando cuando les pilló una enorme tormenta. Eso me suena. A mí también. Hubo un accidente. Dios mío, ¿les pasó algo? La cuestión es que nadie sabe dónde cayeron. Buscaron por todo Colorado y Utah. Pero solo encontraron el avión. En un parque nacional suele haber muchos turistas, pero con la tormenta nadie vio dónde cayó el avión. ¿Murieron? Sí. Y lo peor es que los animales lo devoraron. Fue difícil identificarlos. Y el bebé nunca se encontró. Imaginan que fue arrastrado. Oh, es horrible. Sí. Cerraron el refugio. No me extraña. Ese mismo año, su marido murió en un accidente de caza. Ojalá no hubiera dicho que era rara. Ni yo. Pero aún no te he enseñado lo más raro. ¿Algo aún más raro? No sé si quiero saberlo. Bien, esta es Josephine. ¿Sí? Su marido Kyle. Ajá. Este es el yerno que sujeta a la nieta y esta... ¿La hija? ¿No es increíble que se parezca tanto a ti? A ver... ¿Qué dices? No se parece tanto. ¿Estás de coña? Aluciné cuando la vi. Dame la mano. Vaya, ¿qué ha sido eso? No sé, creo que el bebé está dando vueltas. ¿Una patada? Desde luego que es un niño. ¿Qué se siente? ¿Duele? Es un poco raro, es... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Vete a buscar a Josephine. ¡Rápido! ¿Dónde está Josephine? En la cocina. ¿En la cocina?
¡Fuera! Lo siento mucho, lo siento. No pasa nada, es perfectamente normal. Solo hay que cambiar las sábanas. Gracias, gracias. ¿De dónde ha salido esto? Sé lo que pasó. Lo siento mucho. Ese viejo borracho no sabe mantener la boca cerrada. No te preocupes. Fue hace mucho tiempo. Ahora vuelvo. Tienen 100 años, nada menos. Parecen macizas. ¿No se despegan? Ha roto aguas. ¿Va a tener el bebé? Pasaron 24 horas entre que rompí aguas y tuve a mi hija. Voy a trasladarla a la 125 y a dejar la puerta que la comunica abierta por si me necesita. Iré a buscar ayuda por la mañana. Está a 30 kilómetros. Ya se lo he dicho. Podría haber una ventisca. Ya has visto cómo está el tiempo. Perderías la orientación. Podrías morir ahí fuera. Y eso también se lo he dicho. No voy a morir ahí fuera. No pasará nada. ¿Tiene barritas energéticas? ¿Barritas energéticas? Sí, ya sabe. Algo de comer. Podría hacerte un pollo asado y sándwiches. Son como las barritas, pero hechas con comida. Servirán. Ya está. Deséeme suerte. Suerte. No, no aguantes la respiración. Respira muy hondo. Inspira, 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 inspira. Ahora suéltalo despacio. Bien. Coge y suelta. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien, bien. Inspira, expira. Inspira, no empujes. ¿Que no empuje? No, no es la hora. ¡Oh, Dios! No debes mover la espalda ahora. Tengo que levantarme. No, no debes. Tengo que ir al baño. Te parece que quieres ir, pero es la presión del bebé. A ver, voy a comprobarlo. Permanece tranquila respirando, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahora respira rápido. Si es posible, ponga una toalla doblada debajo de las piernas para que no esté completamente respira tumbada. Respira hondo y vamos a empujar contando hasta 10. Bien, empuja. Nueve, 10. Relájate. Vuelve a empujar cuando quieras. Esto no lo hago yo. ¿Qué dice? ¡Léelo! Ahora no tengo las gafas de cerca. ¿Y dónde están? ¡Ey! No es hora de ponerse escrupuloso. Thank you.
Respira, respira. Ya veo la cabeza del bebé. No tardará mucho. Ahora empuja muy fuerte. No puedo. Si puedes, empuja, vamos, empuja, empuja. Vale, empuja otra vez. Oh, no, para, para, deja de empujar. La cabeza del bebé está completamente fuera. Vaya, Abe, coge la perilla de succión, usa las pinzas. Vale, vale. Aguanta, aguanta. Ahora limpie la nariz y la boca del bebé. Ya está, bien. ¿Y ahora? Si el cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello... No, no está enrollado. Sáltate esa parte. Vale. Coloque las manos a ambos lados de la cabeza del bebé y dele la vuelta delicadamente mientras la madre empuja hasta que salgan los hombros. Bien. La peor parte ha pasado. ¿Lista para volver a empujar? Vamos, adelante. Bien, ya tengo los hombros. Oh, aquí está, hoy le tengo. Una vez fuera, sujete la cara del bebé. Conozco boca abajo. Esa parte. Vale, bien. Bien. Aquí está. Ten cuidado, no tires del cordón. ¿Tiene teléfono, por favor? No, pero sube. Te llevaré a la ciudad. Ah, gracias. Lisa, cariño, vamos a cortar el cordón umbilical. ¿Puedes dejar al bebé donde está? Bien. Voy a coger el cordón. ¿Puedes acercarlo un poco? Oh, vamos, es la placenta, no una serpiente. Oh. Ya está. ¿Listo? Vamos. Oh. Oh, buen trabajo. Abe, Abe. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Has estado bebiendo ese matarratas? No, claro que no. Pues ahora sería un buen momento. Motos de nieve. Voy a enseñar a esos bastardos a dejarnos en paz de una vez. No, 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 no. Vienen a la puerta principal. ¿Qué? Oh. Vamos, vamos. Lisa, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me alegro de verte. Bien hecho, chico. Hola, ¿cómo estás? Vamos, vamos. Josephine. De saber que estabas tan cerca, no habría cortado el cordón. Wow. ¿Ya ha nacido? Sí. Lisa me dice que te diga que has ganado la apuesta. Sí. Es un niño. Ah. Te los llevas a la cocina y les preparas algo y nosotros nos encargamos del bebé. Seguidme. Ahora descansa. Ven. Has hecho un gran trabajo. Ha perdido mucha sangre. Se recuperará. Sigue habiendo sangre residual. Voy a masajearle el útero. Eso debería valer. ¿Ese era el hijo de Agnes Donahue? ¿Michael? Michael es capitán del cuerpo de marines. Oh, era su Dios. Hermano Ethan. No había nacido cuando... Cuando me convertí en una vieja majadera. Lo dices tú, no lo digo yo. ¿Cuánto tiempo?
Esto es precioso. Todo el mundo lo echa de menos. ¿Quién es el otro? Esto te va a sorprender. Richard Francis García. ¿Vilma y Hans se casaron por fin? Tienen 4 hijos. Vaya, ¿quién lo diría? Estaré abajo. Cuéntame eso del snowboard. Es más fácil que esquiar. ¿Más fácil? ¿Ya puedo ver al bebé? Claro, sube, pero espera que el médico termine con ella. Bien, gracias. Oh. Pareces agotado. ¿Por qué no te echas un rato? Sí, claro. ¿Cómo no? Chicos. ¿Acaso creéis que soy ciega? ¿Creíais que no reconocería esas motos de nieve molestándome durante los 2 últimos años? Podría haberos disparado. ¿Qué es tan divertido? Tenía el rifle lleno de sal, ¿no? ¿Cómo demonios lo sabéis? Por el ruido. Suponed que me hubiera hartado y hubiera cargado el rifle con cartuchos de verdad, chicos. Nunca nos apuntó realmente, señora. Te azotaré con esto ahora mismo. O mejor, tal vez quieras que hable con tus padres. Y no creas que no sé quién eres. Señor Ethan Donahue, ¿verdad? Conozco a tu madre, a tu padre y a tus abuelos. ¿Hablo con ellos? No, señora. Puede que hable con Michael. Venía por aquí cuando era pequeño. ¿Crees que le gustaría saber que su hermano menor molesta a una pobre ancianita que solía hacerle galletitas? ¿O quieres soportar esto como un hombre? Lo soportaré. Entonces, levántate. Inclínate en la mesa. Tío, cállate. Sí. Tú quizá crees que te vas a ir de rositas, ¿verdad, Richard Francis García? Hola. ¿Todo bien, Doc? Sí, todo bien. Vale. Hola. Hola. Brad, ven, vamos, mira. Vaya. Qué grande. ¿A qué es precioso? Me alegro mucho de veros. Podrías dejarme sin trabajo. Gracias, Richard. Espero no volver a hacerlo. Y gracias por traer al médico. Ha sido todo un detalle. De nada, señora Sutton. Saluda a tus padres de mi parte. ¿Estás bien? Muy bien. ¡Ey!
Oh. Por favor, no me asustes de esa manera. Vamos, no te enfades conmigo. Echaba de menos verte tocar. Ha sido precioso. Sírvete una copa de vino y otra para mí. Lo logramos. Aunque la verdad creí que ibas a echar hasta la primera papilla. ¿Y yo? Deberías haberte visto con esos guantes de goma amarillo. Y nunca olvidaré esa perilla de succión. Yo no creo que pueda usar esa perilla nunca más. Me alegro de oírte reír, Josephine. Antes había en esta habitación muchas, muchas risas, ¿verdad? Sí, eso fue hace mucho tiempo. Josephine, ¿te acuerdas de cuando vinieron esos tipos de Cedar Bricks esperando a ver a Sidney Poitier? Me acuerdo que Martha Draper condujo 40 kilómetros para pedirme una taza de azúcar. ¿Recuerdas cuando Kyle hizo aquella apuesta con el rey de España? Ojalá no lo hubieras mencionado. ¿Al rey de España? No es gracioso. Kyle era mi mejor amigo. Pienso en él cada día de mi vida. Yo, sin embargo, intento no hacerlo. ¿Por qué? Él te amaba. ¿Y por qué me abandonó? Si me amaba tanto, ¿por qué me dejó? ¿Por qué la dejó? ¿La has oído? Creo que todo el sur de Utah la ha oído. ¿De quién hablaba? De su marido, Kyle. ¿La dejó? ¿No murió en un accidente de caza? Iba solo ese día de caza. Piénsalo. ¿Se suicidó? No creo que iba solo ese día de caza pueda tener otro significado. Un poco de vino. Han decidido celebrarlo. No. Es el vino que solíamos servir a diario. ¿El vino de diario? Pues claro, tenemos buenos vinos en la bodega. ¿Puedo verla? Bueno, Josephine no me deja la llave por alguna razón. Solo quiero echar un vistazo. Todo esto es lo que bebíamos antes, ¿sabes? Uh-huh. Encargábamos montones de cajas del mismo vino por esta época. ¿Cuánto cobraban por eso? 35, 40 o 50. ¿Vendían un Hayes de Martha's Vineyard del 93 por $50? Pero entonces no era tan antiguo. ¿Son de antes del 98? Sí, algunos son más viejos. Recuerdo cuando trabajé en Aspen. Teníamos un Hayes de Martha's Vineyard que vendíamos por $350 del 2009. ¿Es broma?
¿Eso es una Magnum Petrus? Sí, es bueno. Sí, ¿es del 90? Debe valer 1000 o 1500 la botella. ¿En serio? Sigue mirando que voy a coger papel y lápiz. Despacio. Estoy bien. Yo ya me voy. Adiós, amigo. ¿Dónde están las llaves del coche? ¿Podrías cerrar la boca, por favor? Pareces idiota. ¿Para qué las necesitas? Lisa ha olvidado su bolso. Coge las llaves. Oye, no pensarás conducir. No has cogido un coche en 15 años. Y tú llevas borracho otros 15 años. Esta mañana no he bebido nada. Muchas gracias. Venga, dame las llaves. ¿Te vas a poner difícil? Te olvidaste esto. Oh, gracias. Tienes mejor aspecto. Gracias. Usted también. No pretendía que sonara así. Es que está muy guapa. Gracias. Y también el pequeño sin nombre. ¿Sí? ¿No tiene nombre? No, aún no. Nunca he pensado en eso. Piensa en algo bonito. Es muy guapo. Un nombre bonito. ¿Se ha ido ya Brad? Oh, no creo que lo haga sin despedirse. ¿No has llamado a tus padres? La enfermera me lo ha dicho. Ya sabe cómo está la situación. Pero seguro que ha cambiado ahora que ha nacido el bebé. Lo dudo. Bueno, yo no lo dudo en absoluto. Y deberías informarles. Oye, yo les llamaré, si quieres. Si quiere, claro, pero... no creo que sirva de nada. Sí, dicen que no es nada de mecánica. No, es una suerte. Gracias, me siento fatal. ¿Puedo llamarte luego? Yo también te quiero. Adiós. Bonito coche. ¿Es suyo? Sí. Ya. Yeah. ¡Contra el vehículo, venga! ¡Piernas ¿cómo? Y brazos extendidos! ¿Pero qué pasa? ¡Cállate! Silvia, no escuchas. No he secuestrado a nadie. No te llamo con otra excusa. Te llamo porque estoy... Silvia... Tengo que hacer otra llamada. Solo puedes hacer una llamada.
¿Pueden avisar a Josephine Sutton? ¿Un recuerdo del pasado? No creo que nadie haya hablado con ella en 20 años. ¿Pero podría llamarla? No quería. Por eso te dejé una nota. No me diste la oportunidad de explicarme. Vender a mi bebé no es algo que se pueda explicar, Es Clay. Nuestro hijo, cariño. Y el dinero era para nosotros. Solo quería que fuera una sorpresa. ¡Claro que fue una sorpresa! ¿Cómo puedes pensar que podría hacerte daño a ti o al bebé? Esto es precisamente por él. ¿Cómo? El dinero no va a ser para el niño. Eso demuestra lo mucho que van a quererle. Es una nueva vida. Para ti, para que vayas a la universidad todos los días y para que puedas comprarte el coche que siempre has querido. Quiero hacerte una pregunta y sé sincero conmigo. Cariño, siempre lo he sido. Por favor, Craig. Para empezar, dime, ¿tú me quieres? ¿Cómo? Por supuesto que te quiero. Te quería entonces, tanto como te quiero ahora. Ahora no me quieres. Mi amor, te quiero y tú lo sabes. Dios mío, me encantaría creerte. Cielo, cada palabra que te digo es la verdad, te lo juro. Ya no puedo más, no puedo hacerlo. ¿Sabes? Puedes creer lo que quieras. Sí, pero ese dinero lo vamos a dividir por la mitad, 37.000 para cada uno. No voy a entregar a mi hijo. Es nuestro bebé. Lo decidimos los dos. ¿Qué quieres hacer? ¿Quedártelo? ¿Lo vas a criar llevándotelo a diario al trabajo? Si tengo que hacerlo, sí. Te dejas llevar por las emociones. No piensas en lo que es mejor para él. Y no piensas en lo que es mejor para ti. Baja la voz, está durmiendo. Oye, mira, ¿y si consigo que lleguen a los 100.000? Serían 50.000 dólares para cada uno. Vete de aquí. Mira, no voy a consentir que suéltame, me hagas esto. ¡Con esto suero! ¡Quítale las manos de encima! ¿Quién es? Bien, quiero verla en 2 semanas. Dele una cita. Josephine. Déjame en paz. Llama a la policía. Ahora déjalo ya. ¿Quieres más? Tranquilo, tranquilo. Vamos. Tranquilo. Ya está bien. Quietos. ¿Qué pasa aquí? Hay una madre y un bebé ahí dentro. Y este hombre les estaba molestando. ¡Soy el padre! ¡Y tengo derechos! Veamos. Abusaste de ella cuando tenía 15 años. Y ahora intentas vender a su bebé. ¿Qué parte de todo esto va a gustarle al juez? Perdone, ¿quién es usted? Ella es Josephine Sutton, oficial. ¿Es Josephine Sutton? ¿Por qué? Está sin línea de teléfono. Enviamos un coche al refugio para preguntarle por el hombre que secuestró a la mujer. La del bebé, ¿lo ve? Él no ha secuestrado a nadie. La chica está dentro. Si quiere, puede preguntarle usted mismo. ¡Pero no puede! Tranquilo. ¡No puede apartarme de mi hijo! ¿Lonnie es el sheriff? Sí, señora. Dile a Lonnie que voy a llamarle en 10 minutos. Y quiero escuchar que han puesto en libertad a ese chico. ¿Sigues aquí? ¿Cree que puede deshacerse de mí? Sí. Sí, lo creo. Vamos. Un momento. ¡Ella! ¡Me ha atacado! Señora Sutton, si vuelve a dar problemas, avísenos. ¿Listo? Vale. Mira. Venga, vamos a hacer una de los tres. Venga, ¿listo? ¿Listo? Sí. Vale. Venga, te pondré en la cuna. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Tranquila. A ver. Esta es buena. Sí. ¿Te importa si hago una copia para Josephine? No creo que tenga... Sí, le gustará. Le gustará mucho. ¿Vas a quedarte allí cuando salgas de aquí? Sí, me dijo que puedo quedarme hasta Año Nuevo, pero no quiero abusar. No, claro. Es dura. Me dijeron que echó a la calle al tipo que te estaba molestando. Sí, le ahuyentó. también nos asustó a nosotros. Sí, desde luego. Va a ser grande. Sí. Muy grande. Te prometo que le llevaré a hacer snow cuando crezca. Prometido. Pequeño. No pasa nada. ¿Ya has hecho las maletas? Sí, están en el coche. No hay avisos de tormenta ni nada de eso, ¿verdad? Todo despejado.
Odio despedirme. Sí, ya, pero ella te espera. Bien. Tengo que irme. Tengo que irme. Bueno. ¿Cuál es el protocolo para una nueva mamá? ¿Un beso en la mejilla o en los labios? Hemos dormido juntos. Sí. Bueno, tengo que irme, supongo. Buen viaje. Sí, gracias. Bueno, tengo que irme. Cuidado al pequeño. Lo haré. Las normas urbanísticas han cambiado y hay que poner señales de emergencia en todas las puertas que den al exterior. Aunque no estemos abiertos al público. No, pero debemos ceñirnos a las normas. Por si cambias de opinión. Ya. ¿Y la antena parabólica para Internet es una de las normas? No, no es parte de las normas. Pero tampoco lo es el acceso a Internet. Todas las televisiones con la misma antena e instalaremos el sistema Wi-Fi para que los visitantes puedan ir donde quieran con sus iPads, el email o lo que sea. ¿Qué? ¿Visitantes? Supongamos que pierdo la cabeza por completo y que decido abrir el hotel de nuevo. ¿De dónde demonios sacaríamos el dinero para hacer todo eso? De aquí mismo. No voy a hipotecar este lugar, Abe. Nunca. Lo sacaremos de la bodega de abajo. Piensa en ello. El vino que hay es anterior a 1995. ¿Tienes una idea del valor que tiene hoy? No. ¿Tú sí? No. Hasta que me lo dijo Brad. ¿Te acuerdas de la botella de vino que abrimos la otra noche? Cuesta $350 hoy. ¿Cuánto pagaste por ella? Unos $220. $220 la caja. Oh, ¿no es eso lo que he dicho? Son $350 la botella. Brad me dijo que podríamos subastar la mitad de las botellas, reabastecer la bodega y aún te quedaría nada menos que $150,000 en el bolsillo. Después de pagar las señales de emergencia, internet para todos, pantallas de plasma y el sistema de teléfono. Escúchame, sácate ahora mismo esa idea de la cabeza. ¡Qué tontería! ¡Venga! Es hora de mover la escalera. Lo que tú digas, Josephine. Lo que tú digas. No abría mucho los ojos. Pero míralo. ¿No te parece precioso? Sí, es mono. Oye, ¿has venido directo aquí? Sí. ¿Y te ha dado tiempo de hacerle fotos? Sí, claro, para demostrarte que no te había mentido. Está muy claro que no mentías. No has dejado de hablar de Lisa. No he hablado en toda la cena. Me has enseñado fotos de ese bebé y actúas como si fuera tu hijo. Ella es buena chica. La he conocido... Muy bien, aparentemente. ¿Pero qué te pasa? Te gusta más que yo, ¿verdad? ¿La quieres? Contéstame. Nunca he pretendido... ¡Vete ahora mismo! ¡Fuera! Sigo sin entender cómo puede decir eso. Se trata de su nieto. ¿Cómo pasó todo? ¿Qué edad tenía ella? ¿No sabe quién la dejó en el hospital? ¿O por qué? ¿Por qué? No. Sigo aquí. Entiendo que ustedes tengan fuertes creencias religiosas.
tengo curiosidad por saber qué religión profesan. ¿Ah, sí? Bueno, sí, me sorprende porque en todo el tiempo que llevamos hablando no han dicho nada de que sean cristianos. Sí, claro. Adiós y feliz Navidad para ustedes. Veo que vuelve a haber teléfono. Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Pequeñito, sano, gracias a ti y a Josephine. De verdad, lo hicisteis muy bien. ¡Es un niño! Ya estamos aquí. Sí, mira. Es precioso. Josephine, gracias. Vamos a comer, ¿vale? Está precioso. Oye, ¿vas a cenar con Benjamin en Navidad? No, Ben está en Florida con la familia de su mujer. Oh. ¿Te gustaría cenar aquí con nosotros en Navidad? ¿Cómo? Oh, gracias, Josephine. Sería un placer. ¿Sabías que Lisa era adoptada? No. Lo fue cuando tenía un año. Ahora tiene 19. Lisa tiene la misma edad que tendría Linda hoy. Ah, qué coincidencia. Quédate aquí un segundo. Espera, tengo que enseñarte una cosa. Claro. ¿Alguien de esta foto te suena de algo? Bueno, parece que Lisa se parece mucho a tu hija. Sí. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Vamos, mírala. Mira a mi nieta. Oh, si tú lo dices, es difícil comparar a un bebé de un año con una mujer. Tiene 19. ¿Tu nieta o Lisa? Las dos. Ya, tendrían la misma edad, por lo que Linda te recuerda a tu nieta. No te ofendas, Richard, pero ¿cómo aprobaste la carrera de medicina? No digo que me recuerde a ella, te digo que Lisa es mi nieta. Oh. No me mires como si estuviera loca. Mira los hechos. El avión se estrelló. Van y Charlie fueron encontrados con el avión, pero ni rastro de Linda. Dijeron que los animales la devoraron. Animales, no es posible. Animales, animales, escúchame. 2 meses después, una pareja de desconocidos dejó misteriosamente a un bebé de un año, una bebé, en la sala de emergencias de Salt Lake City, que está a menos de 300 kilómetros de donde ocurrió el accidente. ¿Estás sugiriendo que alguien encontró a Linda en el bosque? Bueno, es un parque nacional. Hay excursionistas por toda la zona, Richard. ¿Y se llevaron a la niña? Puede que quisieran un hijo sin tener problemas con la ley. ¿Y fueron a un hospital 2 meses después? ¿Pero por qué te parece tan increíble? Te diré lo que es increíble. Una bebé de un año desaparece en un parque nacional. 2 meses después, una niña idéntica aparece en urgencias de un hospital a solo 300 kilómetros. ¿Estás diciéndome que crees que se trata de 2 niñas diferentes? Pero sugerir que 18 años después la misma niña queda atrapada en una tormenta y aparezca aquí, ¿qué probabilidades hay de eso? ¿Qué probabilidades hay de ganar la lotería? Cerca de cero, ¿verdad? Pero
¿Qué vas a hacer? ¿Decirle al que ha ganado la lotería que no es verdad porque había pocas posibilidades de que sucediera? ¿Sientes que te ha tocado la lotería? Sí, lo creo. Creo que alguna fuerza, no sé si el azar, el destino o quizá Dios, la ha traído a casa de nuevo. Como la fuerza que me hizo quedarme aquí. Seguro que necesita una abuela como tú. Y quizá tú. Podrías quererla como una nieta. No es solo eso, Richard. Ella es de verdad mi nieta. Bueno, hay una forma de averiguarlo. Solo necesito un poco de su saliva y un poco de la tuya. No necesito eso. Lo sé dentro de mí. Será para asegurarnos. Tú sigue creyendo lo que te dé la gana. Yo voy a seguir adelante y sé cuál es la verdad. Mira, es un árbol de Navidad con todos sus adornos. Tienes sueño, no puedes evitarlo. Sigue. Nunca es pronto para hablar a un bebé. No parece la misma habitación. Parecía una mansión encantada. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te importa si te hago una pregunta personal? No, claro que no. ¿Sabías que eras adoptada? Sí, mis padres me lo recuerdan siempre. ¿Qué sabes de tus padres biológicos? Nada. Me abandonaron con 12 meses. Ellos no te abandonaron. Me dejaron en urgencias. ¿Cómo le llamaría a eso? Todos estos años creciendo y creyendo que nadie te quería. Cuando la verdad es que fuiste la niña más amada del mundo. ¿Cómo dice? Tú misma lo ves, ¿verdad? Lo mucho que te querían tus padres. ¿Cree que esa soy yo? ¿Que yo soy Linda? Bueno, creo que eres Lisa. Pero cuando eras pequeña y vivías aquí, tu nombre era Linda, sí. Yo... Esto es imposible. No lo es si tú crees que es posible. Pero... Lo creas o no, da igual. Quiero que sepas que este es tu hogar. Quédate todo el tiempo que quieras. Gracias. Muchas gracias. Josephine, no me des esos sustos. Oh. Hola, amigo. ¿Lisa? Sí, pase. Tengo una sorpresa para ti. Sí, mira quién ha venido a verte. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Te importa si cojo al niño un momento? ¿Eso es un sí o no? Parecía sí, un sí. Sí, era un sí. Oh. Estoy bien. Vamos, siéntate. Vale. Tú también, Brad. Sí.
Tenéis todos las orejas rojas, pero bueno, ¿qué hacíais tanto tiempo fuera con este tío? Hemos dado un largo y bonito paseo por toda la propiedad, ¿verdad? Hay un lugar perfecto para el halfpipe y el circuito. Se podrían construir unas pistas sin cambiar el paisaje natural. Me he perdido. ¿Has dicho unas pistas? Para snowboarders, donde hacen los loopings y esas cosas. ¿Y por qué querríamos eso? Ya sé lo que piensan. Están pensando, esto está en el culo del mundo. ¿Qué hacemos con un puñado de pirados como yo? Bueno, la mayoría de los pirados que vendrían aquí serían instructores. ¿Y a quién exactamente tendrían que instruir? A los niños. El snowboarding cada vez es más un deporte familiar. Incluso madres y padres lo practican. Niños de todas las edades lo hacen y los que no quieren hacerlo. Así que, contando con el diseño adecuado, algo de material, pocas cosas, los niños nunca se cansarían, sobrarían los clientes. Ya rechazamos clientes amablemente. Ahora, muchas gracias. Porque no está abierto. Sí, exactamente. Voy a hacer más salsa. ¿Qué he dicho? Nada. Tranquilo. Ese chico es el que te ha llenado la cabeza de pájaros sobre ese tema, sobre el buzón de voz y las antenas parabólicas y halfpipes. Y quiero que lo dejes, ¿me has comprendido? Yo soy quien ha estado haciendo preguntas, Josephine. Alguien tiene que hacer planes y tú no los haces. Tengo mis razones para ello. No tengo intención de reabrir el refugio ni ahora ni nunca. Llevo aguantándote 20 años, pero ahora voy a decirte la verdad. La verdad sobre Kyle. No quiero hablar de Kyle. Pues yo sí. Siempre has creído que suicidándose te abandonó. ¡Lo hizo! Sí, bueno, ¿y qué hiciste tú? Tú cerraste el refugio. Te alejaste de él y también de todo el mundo. Y eso no te mata. No culpo a nadie de una pérdida tan trágica, pero la pura verdad es que tú le abandonaste a él como él te abandonó a ti. Él se suicidó a su manera y tú a la tuya. ¡No tienes ningún derecho! ¡Oh, dime entonces quién! ¡Nadie, porque te has apartado de todo el mundo! Yo sé que quieres a Lisa y al bebé. ¿Qué se supone que serán ellos? ¿La siguiente generación de locos eremitas viviendo en este infierno? Vamos, Josephine. Dios. No pasa nada. Deberíamos tapar los platos para evitar sí, que se... Sí, los meteré en el horno. Yo no haría eso aún. Voy a ver cómo está. No. No. Espera. ¿Cómo es que nadie come? Richard, ¿puedes pasar la salsa? Gracias. ¿Quién quiere salsa? ¿Quieres? Voy a tomar un poco estas zanahorias. Tienen buena pinta. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Bueno qué, abuela? ¿Qué demonios es un halfpipe? Ha 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 ha